Bienvenidos amigos, el día de hoy vamos a presentar un estándar internacional que es Basilea 2. Para lo cual vamos a presentar los acuerdos de Basilea. Los acuerdos de Basilea han evolucionado en función del ritmo de los acontecimientos, siempre con el fin de reducir al máximo el endeudamiento de las entidades financieras y garantizar la capacidad de respuesta ante el riesgo operacionales, de crédito y de mercado. Ahora veamos cuáles son esos acuerdos. Acuerdo de Basilea 1. El Acuerdo de Basilea I, se firmó en 1988, estableció los principios básicos en los que debía fundamentarse la actividad bancaria como el capital regulatorio, requisito de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Acuerdo de Basilea II. El Acuerdo Basilea II, aprobado en 2004, aunque en España no se llegó a aplicar hasta el 2008. Desarrollaba de manera más extensa el cálculo de los activos ponderados por riesgo y permitía que las entidades bancarias aplicaran calificaciones de riesgo basadas en sus modelos internos, siempre que estuviesen previamente aprobadas por el supervisor. Acuerdo de Basilea III. El Acuerdo Basilea III, aprobado en diciembre de 2010, intentó adaptarse a la magnitud de la crisis económica, atendiendo a la exposición de gran parte de los bancos de todo el mundo a los activos tóxicos en los balances de los bancos y en los derivados que circulaban en el mercado. Bueno, habiendo visto los acuerdos de Basilea, vamos con lo nuestro que es Basilea 2. Basilea II, es el segundo de los acuerdos de Basilea. Dichos acuerdos consisten en recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria y estos son emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El propósito de Basilea II, publicado inicialmente en junio de 2004, es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos. Bueno, ahora hablaremos de los pilares de Basilea 2. Basilea 2 cuenta con tres pilares. Pilar 1. Requerimiento de capital. Pilar 2. Proceso de examen supervisor. Pilar 3. Disciplina del mercado. El cual el pilar 1 está dividido en tres partes. Riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional. Pilar 1. Requerimiento de capital. El primer pilar se refiere a los requerimientos mínimos de capital y se basa en elementos fundamentales del Acuerdo de Capitales de 1988, plantea tres categorías de medición de riesgo. Riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. Riesgo de crédito. Para la medición del riesgo de crédito pueden utilizarse dos tipos de métodos, el método estándar y el método basado en calificaciones internas IRB. Método estándar. El método estándar se basa en el uso de ratings externos, proporcionados por agencias de calificación, para definir la calidad de los deudores a efectos de la asignación de capital. Método basado en calificaciones internas. IRB. El método IRB se basa en modelos de medición internas. Riesgo del mercado. El riesgo de mercado propone la obtención por parte de las entidades de diversos indicadores como tipos de cambio o tipos de interés entre otros, y su depuración y posterior procesamiento a través de sistemas de medición de riesgos basados en modelos. Riesgo operacional se define como el riesgo de pérdida causada por fallos o inadecuaciones en los procesos internos, sistema o personal, o por eventos externos y se establece la necesidad de disponer de capital específico para su cobertura. El riesgo operacional define tres métodos, el método del indicador básico, el método estándar y el método de medición avanzada AMA. Pilar 2. Proceso de examen supervisor. Supervisión bancaria. Se le otorga un rol fundamental y los principios básicos son 1.
los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de capital total en función de su perfil de riesgo y con una estrategia de mantenimiento de sus niveles de capital. 2. Los supervisores deberán examinar las estrategias y evaluaciones internas de la suficiencia de capital de los bancos, así como la capacidad de estos para vigilar y garantizar su cumplimiento, y deberán intervenir cuando no queden satisfechos con el resultado. 3. Los supervisores deberán esperar que los bancos operen por encima de los coeficientes mínimos de capital y deberán tener la capacidad de exigirles que mantengan capital por encima del mínimo. 4. Los supervisores deberán intervenir con prontitud para evitar que el capital descienda por debajo de los mínimos y deberán exigir la inmediata adopción de medidas correctivas. Pilar 3. El tercer pilar pretende la divulgación de toda aquella información que se considere relevante para mostrar a los participantes del mercado la solvencia real de las entidades financieras. El tercer pilar considera que una mayor transparencia producirá beneficios a los inversionistas, a los depositantes y las propias entidades financieras. Bueno, habiendo visto los diferentes pilares que conforma Basilea II, vamos a dar pase a los principios que conforma Basilea II. Ahora veremos los 8 principios de Basilea II, que son los siguientes. Principio 1. Gradualidad y flexibilidad. Este principio requiere el diálogo entre regulados y supervisores y el propio Comité de Basilea, con el fin de que se apliquen los mismos conceptos y definiciones. Es decir, se deben evitar definiciones dobles, ya que no tiene sentido que algunos supervisores usen un conjunto de definiciones, mientras otros utilizan definiciones diferentes. Principio 2. Homogeneidad. Este principio eliminaría cualquier prejuicio respecto del acuerdo y facilitaría su implantación. Principio 3. Mantenimiento de capitalización. Este principio se fundamenta en la idea de que los bancos que compiten en determinados mercados deben estar sujetos a las mismas normas. Por ejemplo, si los bancos locales en un país emergente tienen que mantener el procedimiento estándar de Basilea II, entonces las subsidiarias de multinacionales deben tener el mismo tratamiento para medir sus necesidades de capital regulatorio local. Principio 4. No discriminación. Principio 5. Incentivos. Este principio es de gran importancia para grupos internacionales y de alto impacto potencial para las economías emergentes. Principio 6. Reconocimiento de la diversificación. Es importante considerar el riesgo soberano como la alternativa de inversión de más bajo riesgo a nivel local. Así pues, el capital ponderado por riesgo debe ser calculado de forma coherente con ello. De otro modo, podría afectar negativamente a los bonos soberanos y a la volatilidad y estabilidad de las finanzas del sector público en sí mismas. Principio 7. Tratamiento del riesgo soberano. Principio 8. Distribución de responsabilidades. Bueno, como sabemos, Basilea II tiene diferentes objetivos y metas que cumplir, para lo cual vamos a mostrarle algunos objetivos principales con su meta respectiva. Los principales objetivos que nos plantea el NAC, o también conocido como Basilea II, plantea métodos integrales del cálculo del requerimiento patrimonial que incorporan. 1. Una medida más sensible al riesgo, al reconocer la naturaleza de cada operación, el riesgo subyacente del deudor y las características específicas del mitigante. 2. Esquemas que ayudarían a homogeneizar los parámetros y los términos a utilizar a nivel internacional. 3. Metodologías internas que permiten reconocer las pérdidas no esperadas capital y las pérdidas esperadas provisiones como parte de un cálculo sobre la misma distribución de pérdidas. En cuanto a los beneficios del nuevo acuerdo de capital son los siguientes. Incentivos para la formación de precios.
herramienta de supervisión que incentiva un diálogo permanente entre entidades supervisoras y supervisadas. Mayor solidez y estabilidad del sistema financiero, en los cuales está mejor asignación de recursos. Promoción de la transparencia en la información, la cual la meta general de Basilea II, que es promover la capitalización adecuada de los bancos y estimular mejoras de la gestión de riesgos, fortaleciendo así la estabilidad del sistema financiero. Esta meta se logrará mediante la introducción de tres pilares que se refuerzan el uno al otro y que crean incentivos para que los bancos aumenten la calidad de sus procesos de control. El primer pilar representa un fortalecimiento significativo de los requerimientos mínimos estipulados en el Acuerdo de 1988, mientras que los pilares 2 y 3 representan adiciones innovadoras a la supervisión del capital. En Perú también está Basilea II, la cual vamos a dar una pequeña introducción de Basilea II en Perú. Bueno, ahora veremos Basilea II en el Perú. En abril 2003, la Superintendencia de Banca y Seguros SBS decidió asumir el reto de la implementación y adecuación de lo propuesto por el Comité de Basilea y estableció el Comité Especial Basilea II, en el cual se encuentran representadas las diversas áreas de la superintendencia involucradas. Entre las principales labores que viene realizando este comité se encuentran las siguientes. Diseño de la supervisión según los principios de Basilea II. Adecuación de la estructura orgánica. Acceso a información nivel de operación nueva central de riesgos. El establecimiento de procedimientos de supervisión y mecanismos de alerta. Evaluación cuantitativa del impacto de la implementación del NAC en el sistema financiero peruano. Identificación de los principales cambios en la regulación y estudio de nuevas normas. Diseño del marco de transparencia ajustado a Basilea II. Bueno, habiendo definido los conceptos básicos de Basilea II, pilares, principios, entre otros, vamos a dar las conclusiones con respecto a Basilea II. Conclusiones. Esto se logrará ya que impulsa una gestión de riesgos moderna que incluye la utilización de sistemas integrados de gestión de riesgos de crédito, mercado y operacional. La utilización de indicadores que permitan gestión de riesgos en el día a día. Herramientas de estimación de pérdidas futuras. El compromiso de la alta dirección con la gestión de riesgos. Y la figura del Risk Officer exigiendo una oficina de riesgos totalmente independiente de la gestión operativa. Habiendo llegado al final, les agradezco por su atención y espero que sea de mucha ayuda para que tenga un concepto básico de este estándar internacional. Gracias.